Bueno, muchísimas gracias por su presencia y por la oportunidad de compartir este momento de reflexión sobre los desafíos actuales de la persona de fe. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer de la epístola de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 1, dice: Cristo es el principio de todo. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo se mantiene en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos, para que estuviera en Él primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrase en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Palabra de Dios. Pues precisamente el desafío más grande que tenemos nosotros como personas de fe hoy es mantener nuestro testimonio, porque encontramos que cada vez este mundo se hunde más en las tinieblas. Todos tenemos experiencias en nuestras sociedades donde vivimos, en nuestras naciones. Tenemos experiencia universal de todo lo que escuchamos que sucede en el mundo. Tenemos la experiencia interna de nuestra propia iglesia, que también tiene tantas cosas que nos entristecen y escandalizan. Y también tiene a Dios siempre glorificándose en aquellos que lo aman y son fieles y mantienen la iglesia en ese remanente fiel, porque Dios siempre mantiene un remanente fiel a través de los siglos en la iglesia. Es promesa del Señor. Pero hoy nosotros nos enfrentamos a realidades extremadamente difíciles desde la fe, porque les voy a dar un ejemplo personal. Yo soy de Colombia, hace poco, y hoy el Padre, con mucho cariño, estaba orando por mi país, porque comienza un nuevo gobierno, si es que se puede llamar así. Nosotros como católicos en Colombia estuvimos orando en lo que llamamos una batalla espiritual por más de 2 años, implorándole a Dios que no dejara caer a Colombia en el comunismo. Y a pesar de tanta súplica, de tanto que le imploramos a Dios, caímos en el comunismo. Y ayer, uno de los grupos más sanguinarios, más criminales, más perversos que han habido en toda la existencia de Colombia, se tomó el poder. ¿Por qué lo permitió Dios? No sabemos. La pregunta sería: ¿para qué? Porque Él escucha nuestras oraciones, y es una prueba de fe muy grande. Se podrán imaginar la mirada que todos teníamos hacia el Santísimo cuando nos dieron esa noticia. Mirábamos al Señor perplejos, pero al mismo tiempo sabiendo que el todo lo hace perfecto. Y hay momentos muy dolorosos, como yo estuve secuestrado por 6 meses por esos criminales, los que hoy se tomaron el poder. Pero yo era un hombre del mundo en pecado, y ese secuestro, que fue tan absurdo y algo tan doloroso, tan espantoso, sin embargo fue la salvación de mi alma,
porque el Señor me rescató. Claro que todos los días me tengo que levantar a cuidarme hasta llegar, porque no he llegado, pero por lo menos el Señor me devolvió al camino. Y a veces suceden cosas absurdas que no entendemos, pero después vemos que eran perfectas. Por eso, con mucho dolor, miramos cómo nuestra nación cayó en manos de este crimen. Sin embargo, por allá en la fe, miramos al Señor y decimos: tú lo sabes todo, Señor. Todo lo permites para el bien de aquellos que te aman. Aquí estamos, a pesar de que nos duele tanto, creemos en ti, confiamos en ti. Duele, porque des en cuenta cómo duele la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero ustedes saben que Abraham se tuvo que purificar llevando a su hijo para sacrificarlo, y ya tenía el cuchillo en la mano cuando el ángel se le apareció y lo detuvo y se lo cambió por un carnero. Pero Abraham en su corazón ya le había entregado su hijo a Dios. Por lo tanto, Abraham sí vivió ese dolor, lo vivió. Entonces podríamos decir que la fe duele, que la fe es una purificación. Porque, por ejemplo, lo que nos ocurrió en Colombia y la adversa realidad que no queríamos, que no esperábamos, nos dolió mucho. Pero sin embargo, en fe lo aceptamos, en fe creemos que es por nuestro bien. Así puedan haber mártires, puedan haber, quién sabe qué nos esperará. Pero el Señor así lo quiere. En una oportunidad estaba visitando unas religiosas carmelitas en Madrid, y ellas saben que yo quiero mucho al niño Jesús, que es el patrón de mi misión. Y entonces me regalaron un niño, una imagen del niño en un burrito, y abajo decía: el Señor lo ha menester. Es una frase muy linda, muy española, en un español antiguo, ¿no? Pero que quiere decir: el Señor así lo necesita, ¿no? Entonces, ese era como un mensaje para enseñarnos de que aunque duela tanto, aunque sea tan difícil, tenemos que acordarnos: el Señor lo ha menester, el Señor así lo necesita. Es como, me imagino que esa es la jaculatoria que tenían los apóstoles antes del martirio. Ya los iban a matar, y el dolor, el miedo, todo lo que puede suceder antes del martirio, porque el hecho de que sean mártires y amen a Dios, eso no quiere decir que no van a vivir el horror, el impacto de la muerte que van a vivir. La viven. Hasta el mismo Jesús estaba suplicándole al Padre desde la cruz, y él era Dios, pero hecho hombre, pero se comportó como humano también, ¿no? Y vivió el dolor. Y esa es una muestra de ese dolor que acompaña nuestra fe. Hoy nos aterramos nosotros con todo lo que nos toca vivir. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo una noticia que me envió un amigo misionero sobre Colombia, y mostraba el nuevo ministro de justicia, y era un homosexual, y estaba dándole gracias a su esposo porque era el que le había hecho posible que hubiese llegado a una posición tan alta en la sociedad. Ustedes se pueden imaginar el dolor que eso da. Y sobre todo en el orden social, lo último que uno espera es que el hombre que necesita más pantalones, por hablar claro, para defender la patria, aparece siendo una persona así. Entonces es como el absurdo total. Sin embargo, cuando miramos, por ejemplo, el horror de todas estas ideologías de género,
Ustedes han escuchado el horror de todo eso, cosas inconcebibles. Sin embargo, Dios está en control de todo. Las primeras veces que yo fui de misiones al África, yo creía que había visto el hambre, la miseria, la pobreza. Pero cuando fui al África, me di cuenta que no la había visto. Por primera vez la vi personalmente. Y en oración, yo miraba al Señor y decía, ¿cómo puede ser posible que esto pueda suceder en un mundo donde hay tanta gente que tiene tanto dinero, tanta gente que vive sobrado todo lo que tienen, y aquí no hay nada, y aquí qué pasa? Sin embargo, el Señor fue sanándome el impacto de eso que no entendía, de eso tan absurdo, y me fue mostrando que este mundo temporal es como una escuela de almas, y no podemos confundirnos con los eventos de esta escuela, porque esas personas que mueren de hambre tienen una misión, y la misión que tienen ellos, que se podríamos considerarlos como almas víctimas, es una misión de reparación. Y muchos de ellos mueren para salvar las almas de tantos niños que están comiendo tanto y que no conocen a Dios o no les importa a Dios, porque están llenos, porque tienen el estómago lleno y no creen necesitar a nadie. En cambio, estos que tienen el estómago vacío, que escasamente respiran, tienen una sonrisa más grande que el amor, una sonrisa preciosa, una alegría que uno no se imagina de dónde la pueden sacar. Pues la sacan del Espíritu, y ahí se dan cuenta que verdaderamente son instrumentos de Dios, que viven en la miseria total, pero viven en un gozo que la gente que vive en abundancia no lo tiene. Y no es porque la abundancia sea mala, porque hay gente que sabe administrar la abundancia. Dese en cuenta que el mismo Evangelio nos enseña con Marta, Lázaro y María, que era gente muy rica en la Judea, de que ellos eran buenos, eran ricos y eran buenos. Y así era Nicodemos, así eran varios amigos del Señor. Por eso, la realidad de lo que enfrentamos como personas de fe en el mundo actual es que tenemos que tener mucha coherencia en nuestra apreciación de lo que vemos, porque podemos confundirnos si no la tenemos. Y cuando digo coherencia, me refiero a que tenemos que siempre acordarnos que Dios está en control. Dios está en control. Así estemos esperando para que nos maten. Porque miren, miren ustedes nada menos lo que está pasando en nuestro vecindario, en Nicaragua, con ese hombre que es como un demonio encarnado. Este hombre Ortega, que quiere acabar totalmente con la Iglesia Católica allá, y de frente lo está haciendo, y no le importa, y lo disfruta, y su esposa es tremenda bruja, reconocida en todo el mundo, y no tienen el mínimo inconveniente en asesinar sacerdotes, en eliminar los monasterios, los conventos. Arrojaron las hermanitas de Santa Teresa de Calcuta de Nicaragua y dejaron toda la gente que ellas atendían, los niños deformes que dependían de ellas, los abuelitos que no tenían casa, los dejaron en la calle, y a ellas la sacaron del país. Se pueden imaginar, y eso está sucediendo acá nomás, muy cerca de nosotros. ¿Cuándo se iban a imaginar los católicos de Nicaragua que iban a ver algo tan espantoso? Nunca se hubieran imaginado.
¿Cuándo nos hubiéramos imaginado nosotros en Colombia, que es un país tan católico, de que fuéramos a caer en las garras de los criminales que hemos estado combatiendo por 60 años? Nunca nos hubiéramos imaginado. Pero por eso, como personas de fe, tenemos que estar muy preparados, porque este mundo es un mundo cambiante y vamos a una velocidad increíble hacia el fin. Nadie sabe ni el día ni la hora del fin, pero sabemos que solo caminamos hacia el fin. Por un lado, caminamos hacia el fin de nuestra vida, pero por otro, caminamos hacia el fin del mundo. Es muy importante tener las prioridades muy claras. La prioridad nuestra es la preparación de nuestra vida para el fin cuando el Señor nos llame. Claro, esa es la prioridad, porque yo puedo gastarme mi vida preocupándome de cuándo termina el mundo. Pero ¿y qué? ¿Acerca del fin suyo qué? Si eso es lo más importante, usted tiene que santificarse para poder estar en paz con Dios. Si Dios lo llama hoy, ¿usted cómo se encuentra? Esa es la pregunta que se debe hacer todos los días. Mire, cada que enterramos un ser querido, aquí teníamos uno hoy, ¿cierto? Que estaba bendiciendo el Señor, y con seguridad que esa alma estaba ahí presente. Y esa alma, ¿cuánto quisiera que nosotros entendiéramos lo que esa alma ya sabe? Y que esa alma sabe que nosotros no sabemos. ¿Cuánto quisiera esa alma hablarnos y no puede hablarnos? Esto es la escuela más misteriosa, es la escuela de nuestra vida terrenal. Y estamos en clase. Tenemos que ser muy buenos discípulos para poder llegar a casa. Y el Señor nos ha dejado todo revelado, nos ha dejado un mapa, nos ha dejado el camino perfecto para salvarnos. Pero a nosotros nos toca caminar este camino, y nos toca caminarlo en fe y con obediencia, en fe y con fortaleza, en fe y con sabiduría de Dios, en fe y con caridad, que es lo que hace que nos purifiquemos, porque no hay forma de que nos podamos purificar sin la caridad. Usted puede ser la persona más religiosa, más rezandera, puede sudar agua bendita y arrodillada rezándose 20 rosarios, pero si no tiene caridad, como dice San Pablo, de nada le sirve todo eso. La religión no nos salva. El amor nos salva, la caridad nos salva. Y eso es lo que debemos tener claro, que es lo que debemos aumentar en nosotros. Ese don de la caridad, de tener un corazón que sirve incondicionalmente a todos. Que estamos abiertos para darnos. Y eso es la defensa que tenemos del espíritu de este mundo. Que como decíamos al principio, es un mundo perverso y degenerado, y cada vez está más oscuro. Yo siempre repito algo que seguramente todos ustedes lo saben ya, pero la Virgen de Fátima le dijo a la pastorcita Lucía que cuando ella muriera, y le dijo cuando era niña, al frente de los otros pastorcitos, le dijo que ella iba a morir de anciana, de una edad avanzada, y cuando muriera comenzaría la gran oscuridad en el mundo. Obviamente hablaba de una oscuridad espiritual. La pastorcita murió hace 17 años más o menos. Ustedes se pueden imaginar en la oscuridad en que estamos. Si ustedes miran para atrás 17 años, se van a dar cuenta lo grande que ha sido la caída de la humanidad. Lo que está sucediendo hoy, nadie se lo hubiera siquiera soñado. Por eso las profecías dicen, los hijos de Dios quisieran no haber nacido. A mí me ha pasado de estar en una ciudad grande, en la calle, esperando que cambie una luz para yo pasar al otro lado,
y miro para un lado a la gente que está conmigo y a veces no sé quién está ahí. No sé si es un hombre o una mujer o quién está ahí. No sé. ¿Ustedes se imaginan que llegue a estar tan confuso esto que ya uno ni siquiera sabe los seres humanos qué son? Si son hombres, mujeres, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Qué es? Y luego miramos, yo nunca he visto personalmente esto, pero me lo han mostrado por internet. Ustedes han escuchado de los transespecies. Es un tipo de género de personas que se consideran que son un animal. Entonces de repente dicen yo soy un gato. Y se visten como gato, comen comida de gato y terminan haciéndoles hasta injertos de orejas de gatos. Y usted los puede ver, puede entrar en Google y poner transespecie y ahí le aparecerán, para que se den cuenta que le estoy diciendo la verdad. ¿Qué quiere decir todo esto? Y esto no es nada para lo que nos espera. No es nada, porque se va a complicar más. Y no porque yo venga a traerles aquí mensajes de terror. Yo no soy ese tipo de persona. Yo no soy un terrorista religioso. A mí no me gusta eso. Pero sí es importante que hablemos del mundo en el que vivimos. Ahora, lo más importante de todo esto es, Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque son decisiones humanas. Porque todo esto lo ha decidido el hombre, el ser humano lo ha decidido. Y Dios nos ha dado la libertad. Por lo tanto, eso que vemos son decisiones que seres humanos han tomado y Dios no interviene en eso. Pero des en cuenta lo bajo que hemos caído. El sufrimiento de tanto padre de familia católico, de fe, gente buena, y de repente tienen acontecimientos espantosos con sus hijos que no los pueden concebir. Todos los días en la misión que yo llevo aparece gente así, triste, conmovidos, angustiados, confundidos, porque son gente de oración, gente fiel a Dios, y de repente viven estas tragedias en la familia. Y la única respuesta que hay, el único consuelo que hay, el único camino que hay es siempre decir, Dios sabe. Y si Dios sabe, todo está bajo su control. Así nos duela, así no entendamos. Tenemos que asegurarnos de que nosotros vivamos en gracia de Dios siempre. Miren, nunca había habido una oportunidad más grande para santificarse en la tierra como hoy. Porque el mundo es tan perverso, está tan perdido, que cuando usted se atreve a ser valiente para ser bueno, recibe las gracias más grandes del cielo, el apoyo más grande del cielo para santificarse. Porque este mundo está lleno de gente endemoniada. Por donde usted pase, por donde pase. Por lo tanto, el cielo clama por santos, clama por santos, clama por luz, y nosotros somos la esperanza. Y es posible santificarse, es posible. El Señor nos da eso si se lo pedimos, si lo queremos, si lo entendemos, si lo buscamos con sinceridad. Dense en cuenta ustedes lo rebelde que es nuestra naturaleza humana. Haga el intento de arrodillarse acá y decirle al Señor desde el fondo de su alma, del fondo de su corazón, del fondo de todo su ser, decirle, Señor, solo quiero ser santo. Y se va a dar cuenta lo que le cuesta decir eso.
desde el fondo de usted. La naturaleza humana se revela y por allá adentro grita, no, no, porque es como una muerte, claro, es la muerte a sí mismo. Y eso es lo que necesitamos alcanzar, llegar a ser valientes para morir a todo y nacer en Dios. Y de la única manera que lo logramos es buscando esa santidad, buscándola de verdad. Porque hablamos de lo que está pasando en el mundo, claro, y decimos, qué horrible. Sí, es muy fácil decir qué horrible, si es que es horrible. Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿nos vamos a quedar diciendo qué horrible? Cuando Dios nos ha creado para este momento en la historia. Y nosotros somos responsables de vivir en este momento de la historia. Responsables. Yo soy responsable de todos ustedes. Y ustedes son responsables de todos los que estamos acá. Cada uno de ustedes. Somos responsables los unos por los otros. Responsables. Y toda la gente que cruza nuestro camino todos los días donde vamos, nos pertenecen. Dios nos los dio, porque a todos tenemos la responsabilidad de darles luz. Y no porque vamos a tener que decirles nada, sino porque debemos llevar la luz en nosotros. Y todo lo demás lo hace el Señor. Todo viene por añadidura. Lo que necesitamos es ser fieles y llenarnos de Dios. Y Dios actúa desde nosotros. Y eso es maravilloso e importante, porque es nuestra misión. Y claro, usted puede salir aquí a la calle y encontrarse con un desfile de homosexuales y enfrentarse a un cuadro de terror, de ver almas que están perdidas, que se pueden condenar, que están completamente confundidas y que además se sienten que están en la verdad, que es lo más triste, ¿no? O sea, son prisioneras de la mentira y del vicio, del pecado, pero se consideran libres, porque así es. Hay personas que están adictas y aman su adicción. El pecado es un amante malo. Amamos el pecado y sabemos que nos destruye. Un amante malo. Y por eso nos podemos encontrar con un desfile así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a escandalizar? Claro que sí, pero hay que hacer mucho más que eso. Tenemos que acordarnos que cada una de esas personas en ese desfile tiene alma y se puede condenar. Y que yo soy responsable de amarlos. Soy responsable de interceder por ellos, de implorarle a Dios, Señor, mira a estas criaturas, ten misericordia, desátalos, libéralos, rompe esas cadenas, saca el diablo de sus corazones, Señor. ¿Y cuántas veces no nos sucede en la iglesia misma? Estamos en iglesia y hay gente que está en iglesia, que vive en pecado mortal y están cómodos. Y tienen justificada su vida de pecado. Y uno sabe que es absurdo. Miren, cuando usted ve un perro con un hueso envenenado en la boca, trate de sacarle ese hueso de la boca. ¿Qué le va a pasar a usted? El perro lo va a morder. Y ese hueso lo va a matar. Así es cuando encontramos hermanos en la iglesia viviendo en pecado mortal. Sabemos que tienen un hueso envenenado en la boca y si los tratamos de sacar y nos muerden, se ofenden, no les gusta, quieren seguir ahí en iglesia enfermos y en peligro de condenarse. Porque la realidad es esta y no lo podemos ocultar, no podemos vivir en omisión. El que vive en pecado mortal no es un amigo de Dios y si muere así se puede condenar.
Y esto lo debemos repetir y siempre se lo debemos decir a nuestros hermanos, porque si hay un hermano nuestro en pecado mortal y no le decimos eso, ¿qué dice la palabra? Cargamos con su pecado, porque caemos en omisión, y ese es un pecado que pesa. Porque el Señor, ¿a qué nos mandó? El Señor nos mandó a testificar a su favor. ¿Cómo se testifica a favor de Dios? Cuando hay un hermano en pecado mortal, uno lo exhorta con caridad y con amor, por el bien de él, por el bien de la iglesia, por el bien de todos y por amor a Dios. Yo digo, si sigues en pecado mortal, te vas a condenar. Nadie se salva si voluntariamente, conscientemente, decide no ser amigo de Dios. Y el hecho que venga a la iglesia y que venga a misa, y hay gente que hasta se mete en ministerios de la iglesia, lo cual es peor todavía, y se creen que están bien. Pero mire, así de astuto es el diablo, que es tan mentiroso que le hace creer a la gente que está en pecado que están bien. Así de mentiroso es. Así de que es importante que entendamos que el Señor ha menester de esto. Él quiere que nosotros tengamos una conversión de corazón. Yo le digo a la gente, mire, nunca vaya a cometer el error de cambiar a Dios por una criatura humana. No vaya a cometer ese error. Usted y cualquier otra criatura humana se morirán, pasarán, pero un día van a estar en presencia del Señor. Y si el Señor no fue a quien le dieron el señorío, entonces ustedes se irán para donde tenían el señorío. Y si no es Dios, ¿quién es? El diablo. Porque no hay sino dos espíritus. O somos de Dios o somos del diablo. No hay nada en la mitad. No existe una zona gris. No hay nada que negociar. O somos de Dios o somos del diablo. Tan sencillo como eso. Pues pidámosle a Dios la valentía para que nosotros, como personas de fe, podamos vivir con sabiduría en este mundo de hoy, en este mundo que nos ha tocado vivir, y que no nos pervirtamos, sino que nos purifiquemos, porque son los únicos dos caminos: o nos purificamos o nos corrompemos con esta vida. Pues que el Señor nos dé la gracia de purificarnos. Voy a terminar con una lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observaciones de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Palabra de Dios. Y esto es una tragedia, porque vemos hermanos que caminan con Dios por mucho tiempo y de repente caen y no vuelven, se van. Miren ustedes algo bien triste que seguramente todos ustedes han observado.
en estos días. Comienza la pandemia, cierran las iglesias, nace la iglesia virtual, la iglesia en las redes. Y todos nosotros tuvimos que vivir la experiencia de los sacramentos en las redes. Pero luego abren las iglesias, todo está otra vez disponible y una cantidad enorme de gente no volvió. ¿Se han dado cuenta? Y lo observamos en todas las iglesias y no solo en este país. Yo viajo por todo el mundo católico y les aseguro que en estos días que ya hemos podido viajar, he visitado como unos 50 países y muchas iglesias, y están en el mismo fenómeno. ¿Y saben qué pasó? Que esos que no volvieron eran tibios y con la pandemia se enfriaron. Y por eso ese fenómeno es muy doloroso, porque bien, estaban en iglesia tibios, pero por lo menos estaban en la iglesia y había posibilidades que se calentaran, que se convirtieran, que se mejoraran, pero hoy cayeron. Y por eso tenemos como parroquias, como ministerios en iglesia, que orar mucho por esa gente que cayó de la tibieza a la total frialdad espiritual y que ya no regresaron. Y están en la casa viendo todo por internet y consideran que es suficiente eso. Ya están viendo misa mientras cocinan, mientras barren, mientras hablan entre ellos, y en eso se convirtió la iglesia de ellos. Pero nosotros somos responsables también de ellos, porque ellos estaban entre nosotros y se cayeron. Es nuestra responsabilidad en nuestras oraciones, acordándonos de los tibios que se enfriaron, porque son hijos de Dios, hijos de la iglesia, y necesitamos implorarle a Dios que los regrese, que no vayan a naufragar en el mundo, que el mundo no se los consuma, porque eso es lo que puede suceder. Amén.